Génesis capítulo 6. Y hoy comenzamos en el versículo 9. ¿Sí? Una de las cosas que había dicho cuando comenzamos el libro de Génesis es que Dios comienza la historia del hombre con Adán y Eva. Luego, como vimos en el capítulo 4 y 5, Dios empieza a expandir la historia y nos empieza a dar la historia de las generaciones de Adán y las diferentes familias que nacieron de ellos. Pero luego Dios vuelve a cerrar el círculo y nos va a traer ahora a la familia de Noé, ¿verdad? Y sus tres hijos, porque finalmente de esos tres hijos que Noé va a tener, que Noé tiene, que van a sobrevivir el diluvio juntamente con él, de ahí va una vez más a poblar la tierra y del linaje de uno de ellos, de hecho, va a salir la familia de la cual finalmente va a venir el Mesías. Entonces aquí en el versículo 9 Dios nos presenta estas generaciones de Noé. Cuando los llama generaciones, está llamando a los hijos que él tuvo, nos está dando sus nombres también. Y es muy interesante cuando se da uno el tiempo de leer la Biblia, cuando se da uno el tiempo de leer el Génesis y va siguiendo las familias y los nombres y llega uno hasta Jesucristo, se da uno cuenta de cuán cuidadoso fue Dios en que el plan que él había puesto en marcha se llevara a cabo, no al azar, no así nada más, bueno, pues este me gusta para esto. No, él ya lo tenía todo bien determinado. Y es hermoso cuando nos ponemos a estudiar la Biblia de esa manera y lo entendemos. Entonces, versículo 9 de Génesis 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y necesitamos ver algunas cosas aquí en este pasaje, ¿verdad? Porque de nuevo, debemos recordar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, aquí la palabra de Dios en este versículo nos dice que Noé era varón justo, que era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Para poder entender lo que el Señor nos está tratando de decir aquí, tenemos una vez más, como en todos los pasajes que tienen algo de esta índole, saber todo lo que dice la Biblia acerca de lo que es la justicia, acerca de lo que es la perfección, acerca de lo que es caminar con Dios. Primero sabemos, porque Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay nadie justo. Después de que Adán pecó, después de que Adán y Eva cayeron, no hubo hombre justo ni ha habido hombre justo después de ellos, excepto Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando habla de que Noé era justo, no está hablando de que era justo por su propia justicia. No está hablando que era justo porque obedecía a Dios a la perfección. Sí, sabemos que no hay nadie perfecto tampoco. El único que es perfecto y que será siendo perfecto, ha sido desde la eternidad pasada y lo será hasta la eternidad futura, es Dios. ¿Sí? Jesucristo, al venir en forma de hombre, también Él es perfecto porque Él es Dios, pero Él es el único que es perfecto, no hay otro perfecto. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué Noé es llamado aquí varón justo y perfecto en sus generaciones. Bueno, la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11 y el versículo 7 nos dice muy claramente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿verdad? Se le advirtió que iba a venir un diluvio, nadie sabía lo que era un diluvio, nadie sabía lo que era lluvia, se le advirtió de ciertas cosas que él nunca había visto. Con temor, sigue diciendo ahí el versículo 7, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Entonces, la justicia que se le da aquí a Noé, la justicia de la cual se habla que Noé tenía, no era su propia justicia. Era una justicia que se le había reconocido a él porque había puesto su fe en Dios. Sí, ninguno de nosotros puede pensar que tenemos lo necesario para ser personas justas. Ninguno de nosotros podemos pensar que tenemos lo necesario para poder ser justificados delante de Dios. Si nosotros compareciéramos delante de la presencia de Dios con nuestras propias justicias, Dios no tendría otra opción más que castigarnos por nuestro pecado, porque nuestras justicias no se pueden comparar con la perfección de Él. De hecho, el profeta Isaías nos dice que nuestras justicias son como ¿qué? Trapos de inmundicia.
Entonces, cualquier cosa buena que nosotros queramos traer delante de Dios, cuando la traemos por nuestras propias fuerzas, son como trapos de inmundicia. Son basura, básicamente. Porque la perfección de Dios demanda perfección de nosotros. Y la única manera en la que nosotros vamos a poder tener esa perfección o presentar cualquier tipo de perfección y justicia delante de Dios es cuando nos presentamos delante de Él en Cristo Jesús. Pablo, sí, cuando él está dando lo que podríamos decir su currículum vitae, ¿verdad? De todo lo que había hecho en su vida y de quién él era y su descendencia y todo lo demás. Al nombrar todas esas cosas de que era. Okay, are you guys playing with me? Are you guys toying with me? No. Satan. Pablo. Cuando estaba diciendo que él era hebreo de hebreos, cuando él le estaba diciendo que él en lo que era en cuanto a la ley era perfecto, cuando él estaba hablando de cómo él no había desobedecido ningún punto de la ley, cuando él estaba hablando de que era de la tribu de Benjamín y que fue circuncidado al octavo día tal y como la ley lo decía, cuando él sabía que tenía tanta cosa religiosa de la cual hacer alarde. En Filipenses capítulo 3, comenzando con el versículo 8, Pablo dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas, incluyendo todas esas cosas que estaba mencionando, en Filipenses capítulo 3, ¿no? No está, ya volvió. Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo dice aquí: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y noten, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda la justicia que él podía reclamar, todo lo que él podía decir, que podía presentar que era bueno de él, toda su religiosidad, todo su cumplimiento de la ley, todo lo que él podía hacer alarde, note que dice, lo tengo por basura. No lo cuento como algo bueno, no puedo contarlo como algo bueno, no puedo contarlo como algo que yo pueda llegar delante de Dios y decir, mira, Señor, todo lo que hice. Mira, Señor, yo soy fariseo, fui fariseo toda mi vida. Mira, Señor, yo fui circuncidado al octavo día conforme a tu ley. Mira, Señor, yo he seguido los mandamientos desde mi niñez. Mira, Señor, yo he estudiado a los pies de Gamaliel y soy uno de los mejores maestros y más ilustres maestros de lo que es la ley de Dios. No podía llegar con nada de eso. Pablo llegó a reconocer que todo eso de nada le iba a servir, por lo tanto lo tenía por basura para ganar a Cristo. Y al ganar a Cristo, en el versículo 9 dice, y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo, si alguien podía hacer alarde de su justicia, si alguien podía decir, yo tengo credenciales con las cuales puedo llegar delante de Dios y por las cuales Dios tendría que dejarme entrar al cielo, por las cuales Dios tendría que abrir las puertas del cielo para que yo entrara libremente sin nada que me estorbe, era Pablo. Sin embargo, él no quería ir delante de Dios con su propia justicia. Él quería ser hallado en Cristo. Él no quería ir por lo que él había hecho. Él quería ir delante de Dios por la justicia que es de Dios por la fe. Y así es como nosotros podemos ser justificados de Dios, con Dios también. Y es la única manera en la que podemos ser justificados delante de Él, por la fe. Sí, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Podemos entonces saber que esta fe de Noé no fue algo que se manifestó. No fue algo que se manifestó cuando hizo lo que Dios le mandó que hiciera, sino que la fe que Noé tenía en Dios y la justicia que le era dada por esa fe había sido el producto de el caminar de Noé con Dios. Noten lo que dice ahí al final del versículo 9. Con Dios caminó Noé.
Noé caminaba con Dios, y al caminar con Dios, él se daba cuenta del corazón de Dios, de la mente de Dios. Él se daba cuenta de quién era Dios y de las cosas que Dios hacía en su vida. Y porque él caminaba con Dios, conocía a Dios, conocía su naturaleza, sabía lo que Dios podía hacer, él puso su fe en él. Y esta es la manera en la que nuestra fe crece más. ¿Sí? Cuando caminamos con Dios, cuando andamos cerca de Él, cuando tenemos comunión con Él, cuando nuestra principal preocupación es caminar con Él cada día de nuestra vida, en cada momento de nuestro día. Esa es la manera en la que nuestra fe crece más, porque al caminar cerca de Dios podemos ver todo lo que Él está haciendo en y a través de nuestra vida, y aprendemos a tener confianza en Él. Aprendemos a tener confianza en Él. Sí, en cualquier relación personal que lleguemos a tener, descubriremos que entre más cerca estamos de esa persona con la que hemos entablado esa relación, y entre más cerca andemos de esa persona con la que tenemos esa relación también, más aprendemos a confiar en ella. ¿Sí? Usted no conoce a alguien, se presenta con esa persona e inmediatamente le empieza a abrir su corazón y a decirle todas sus intimidades y a decirle todos sus problemas y a contarle todo lo que está pasando y a contarle todo lo que le ha pasado. No, tiene que empezar a crecer esa relación, tiene que empezar a fortalecerse esa relación, y conforme usted va conociendo más a esa persona, entonces empieza a abrirse más, siente confianza en ella, sabe que esa persona puede ayudarle, sabe que esa persona puede fortalecerle. Cuando decimos que creemos en Dios, pero no hay una relación personal con Él, no hay forma de que nuestra fe crezca, no hay forma de que nuestra fe se fortalezca, no hay forma de que nuestra fe quede bien arraigada en la persona de Dios. Y por eso muchas veces como cristianos, a veces decimos que tenemos fe, pero cuando vienen problemas serios, cuando vienen cosas a nuestra vida que nos hacen titubear, ¿sí? Aparte de buscar la solución en Dios, y aparte de buscar el consuelo de Dios, aparte de buscar la dirección de Dios, también vamos y buscamos por otro lado. Porque no hay ese caminar con Dios constantemente. Y cuando se trata de tener fe y poner nuestra fe en Dios, no podemos, porque no tenemos esa experiencia con Él. Y por eso muchas veces los cristianos andan tropezando y cayendo aquí y allá, y cometen un error y cometen otro, y no encuentran la salida porque no ha habido esa relación estrecha con Dios. ¿Sí? Cuando tenemos esa relación con Dios, cuando aprendemos a confiar en Él, conforme más cerca andemos de Él, conforme más tiempo caminemos con Él, más va creciendo nuestra fe, se va fortaleciendo y vamos aprendiendo a confiar más en Él. En el versículo 10 dice: y engendró Noé 3 hijos. Lo siento, pero se oye mucho eco. Ok. Entonces van a tener que oír así como que estamos aquí, ¿no? Ok. Y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y de nuevo se nos dan los nombres de estos descendientes de Noé, porque de uno de ellos va a ser finalmente de quien vendrá la familia de la cual vendrá el Mesías prometido. Versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que el día de su venida, el día del Señor, el día cuando Él regresara, iba a ser como los días de Noé. ¿Sí? Y vimos algunos aspectos de los días de Noé, ¿verdad? Él mismo nos dice, se estaban casando y dándose en casamiento, estaban viviendo como cualquier otro día, no había ningún problema para hacer todo lo que estaban haciendo, vivían sus vidas como si nada estuviera pasando. Y de repente vino el diluvio y nos dijo que así como eran en esos días, también iban a ser los días de su venida. Bueno, pues aquí se nos da otro aspecto de lo que había sucedido con la tierra después de la caída del hombre. Y se nos dice que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Creo que no hay duda que vivimos en un tiempo de violencia en nuestro mundo, ¿no es cierto? Hace apenas una semana
salió otra noticia de un joven en una high school en Colorado que fue con una escopeta, con una pistola, con unas bombas Molotov, e iba a querer matar a una de las maestras y quién sabe a quién más. Terminó disparándole un escopetazo a una jovencita de 17 años que todavía está en coma y terminó él matándose él mismo. Sí. Hoy, al estar preparando el mensaje, leí las noticias de alguien que fue a un hospital en Nevada también y se agarró disparando dentro del hospital. Hablamos la semana pasada acerca de ese nuevo juego que traen los jóvenes que le llaman knockout, ¿verdad? Que agarran a la gente por sorpresa y le tratan de poner un golpe tan fuerte que lo noqueen. No los conocen, no saben quiénes son, no les han hecho absolutamente nada, pero se aproximan por atrás y les ponen un golpe tan fuerte que lo noquean y luego se van corriendo, riéndose de lo que acaban de hacer. Han muerto dos personas a causa de las caídas que han tenido por ese juego de knockout. Sí. Estaba buscando, puse nada más en el internet, puse la pregunta, ¿qué tan grande o qué tan extensa es la violencia de nuestro mundo ahorita? Y encontré una lista de las 16 naciones en donde que se consideran las más violentas. Honduras, número uno. Salvador, número dos. México andaba por ahí por el número cuatro. Estados Unidos como por el número veintitantos. ¿Sí? Y mucha gente que aquí en Estados cree que aquí en Estados Unidos es donde más violencia hay, pero salieron unas fotos que pensé las debería demostrar para que vieran hasta dónde ha llegado la violencia del hombre. Pero me dieron tanto, todavía al pensar en ellas se me revuelve el estómago y dije, no está bien que las pongas. Vivimos en un mundo muy violento, en donde madres matan a sus hijos, hijos matan a sus padres, en donde parece ser que lo único que piensa el hombre es cómo hacerle más daño a su prójimo. Vemos los juegos de video, sí, Black Ops y todas esas cosas que de lo único que se trata es de matar gente. Y el corazón de los jóvenes, aunque es un video, aunque es un juego nada más, sí, causa cierta emoción en el corazón de las personas que lo juegan al ver que con una ametralladora pueden arrasar a un montón de gente. Mi hijo quería que le comprara uno de esos videos una vez. Y le dije, no, mi hijo, lo siento mucho. Pero no, pero dad, es que es un juego nada más. Y además los que están matando son malos. Son malos, pero también por ellos murió Cristo. Y aun cuando creo en defendernos, creo que debemos defendernos y defender a nuestra familia, no creo que la primera opción que debemos tener es la de matar. La primera opción que debemos tener es la de dialogar y de tratar de traer reconciliación y de tratar de ofrecer perdón. Pero vivimos en un mundo violento. Si vivimos un mundo en donde la violencia se está multiplicando día con día y hay violencia que es por las guerras, sí, pero hay violencia que no tiene razón de ser y simplemente se practica porque se puede. Sí, ahorita hay guerras en Afganistán, hay guerras en Siria, hay guerras en Egipto. Sí, hay rumores de guerra entre Irán e Israel, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Parece ser que todo el esfuerzo que se ha hecho por truncar la proliferación de las armas nucleares en realidad no ha logrado nada y ahora estados que nunca debieron haber tenido armas nucleares las están adquiriendo. Debe de quedarnos un consuelo a los cristianos de que por más poder que tenga el hombre en cuanto a armamento para destruir tres mundos, la palabra de Dios no nos dice que el hombre va a destruir el mundo. La palabra de Dios nos dice que Él es el que va a destruir el mundo.
Entonces, no debemos temer todas esas cosas como cristianos, pero sí debemos de verlas como las señales de los tiempos. Porque se acuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos acerca de las guerras y los rumores de guerras antes de su venida. En Mateo capítulo 24, comenzando con el versículo 4, se nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y cómo vemos en nuestros días gente que viene hablando de Cristo, que viene hablando como cristianos, que vienen hablando acerca de su venida, pero que en realidad lo único que han estado haciendo es engañar gente. Y que no traen la verdadera doctrina, no traen la sana doctrina, sino que traen una doctrina que va en contra de la doctrina de Cristo. En el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Hay pestes y hambres y terremotos en nuestros días? Cada rato vemos, se nos habla de terremotos, cada rato se nos dice que hubo otro temblor. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, que era lo que estaba sucediendo en el Génesis capítulo 6, que Dios mencionó que estaba sucediendo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y note lo que dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio de Jesucristo sea predicado por todo el mundo, cuando todas las naciones puedan recibir el evangelio de Jesucristo, escuchar el evangelio de Jesucristo, entonces es cuando va a venir el fin. Y sabe que no creo que haya habido otro tiempo en la historia de la humanidad cuando se haya podido llevar el mensaje del evangelio a más personas alrededor del mundo que en nuestros tiempos. Ahorita es cuando más se está propagando el evangelio a todos los rincones del mundo, por la tecnología que tenemos a nuestro alcance, por todas las herramientas tecnológicas que se nos han concedido y que podemos usar para la propagación del evangelio. Y conforme haya más avances tecnológicos y esta tecnología se haga más accesible hasta lo más recóndito del mundo, más rápido se podrá propagar el evangelio, el mensaje de salvación en Jesucristo. De nuevo, versículo 14 de Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Sabe que nosotros tenemos un canal de YouTube? ¿Pueden poner la foto, por favor, del canal de YouTube? ¿Sí? Nosotros tenemos el canal de YouTube. Si usted mira allá arriba, hasta hoy nos han visitado 58,927 personas. 58,927 personas. 40,000 de ellos este año solamente. ¿Se fija usted cuánta gente hemos alcanzado con los mensajes de aquí de la iglesia? Ahí puede ver en los primeros tres mensajes que tenemos ahí. Este es el del martes pasado, este es el del domingo pasado aquí en el santuario, este es el del domingo pasado allá en el auditorio de Macmillan Elementary. Y están ahí al acceso de todos, gratuitamente, para que cualquiera los pueda descargar, para que cualquiera los pueda ver cuando ellos quieran, al paso que ellos quieran. Y tenemos gente de todo el mundo viéndolos. El evangelio se está llevando a todas las naciones, más que en cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Y cuando ese evangelio llegue hasta lo último de la tierra, entonces va a venir el fin. Créame cuando le digo, el fin está muy cerca.
Versículo 12 de Génesis 6 sigue diciendo: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La tierra estaba totalmente corrompida desde aquel tiempo. Ahora, así como ha avanzado el hombre en la tecnología, así ha avanzado también en la corrupción. De nuevo, Romanos capítulo 3, comenzando con el versículo 10, nos dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este no es nada más el mundo de Pablo, este no era nada más el mundo de Noé, este es nuestro mundo hoy. No hay temor de Dios ante sus ojos. No tienen el conocimiento de Dios. Todos se han hecho inútiles. Por eso es necesario Cristo. Por eso en esta temporada de Navidad, aun cuando es divertido y debemos ocuparnos en tratar de comprar regalos para nuestra familia y todo lo demás, lo más importante que podemos hacer es tratar de dar al mundo el regalo que es Cristo Jesús. Amén. Versículo 13 de Génesis 6 dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios decidió: ya es suficiente, ya es bastante, no voy a soportar más, no les voy a dar más tiempo. Y va a llegar el día también en nuestros días que Dios va a decir: es suficiente, no más, ya no van a tener más tiempo. Y va a llevarse a su iglesia, y la gran tribulación va a venir sobre la tierra, y el mundo va a sufrir. Ahora, uno de los beneficios de caminar cerca de Dios es que al hacerse más estrecha nuestra relación con Él, aprendemos a discernir lo que Él está haciendo o está por hacer, porque Él mismo nos lo empieza a revelar a través de su palabra por el poder de su Espíritu Santo. Cuando andamos cerca de Dios y estudiamos su palabra, aprendemos a discernirla, aprendemos a escudriñarla, aprendemos a ver las señales de los tiempos en ella, y podemos estar viendo, cuidando, estar al tanto de lo que está sucediendo. Si todos conocemos cuál es el canal en nuestra televisión que nos da la lista de programas que hay en todos los canales, ¿verdad? Y somos muy buenos para buscar ese canal y poder estar viendo un programa por acá y estar leyendo la lista de todo lo que hay, porque queremos saber qué es lo que viene, queremos saber qué sigue en este canal, qué sigue en aquel canal, qué sigue en el otro, porque queremos estar preparados para cuando llegue nuestro programa preferido, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios es para el cristiano. Al leerla, al escucharla predicada, al abrir su corazón a lo que la palabra de Dios dice, y al abrir el corazón a la dirección del Espíritu Santo y al estar sintonizado con Él, Dios nos va revelando poco a poco las cosas que están sucediendo, y aprendemos a reconocer los tiempos y aprendemos a estar preparados, porque Dios nos lo ha dicho. Jesucristo nos dijo que Él nos había revelado todo lo que el Padre le había revelado a Él. De manera que todo lo que Dios le reveló a Jesucristo, nosotros lo podemos saber también, porque somos hijos de Él, porque somos amigos de Él. En Juan capítulo 15, comenzando con el versículo 13, Jesucristo hablando dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Póngase a pensar en eso. En su palabra, ¿sí? Todo lo que Jesucristo oyó del Padre nos lo ha dado a conocer a nosotros. Póngase a pensar en lo que eso significa. Pablo nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si no sabemos, si no conocemos las señales de los tiempos, y si no sabemos lo que está sucediendo y cómo eso tiene que ver con el plan de Dios, no es porque Dios no nos lo haya revelado. Es porque no estamos caminando con Dios como Noé caminó. Porque nuestro caminar con Él debe ser como el caminar de Noé. Y luego en el versículo 14, Dios empieza a darle instrucciones a Noé de cómo debe construir el arca. Dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Un arca era básicamente una caja con cuartos cubierta de brea por dentro y por fuera. Es lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? Aposentos quiere decir como recámaras o cuartos para las personas y para los animales. La brea era lo que nosotros también podemos llamar chapopote, que hacía que el arca fuera impermeable por dentro y por fuera, obviamente porque iba a haber mucha agua. Y note lo específico que va a hacer Dios al darle a Noé las instrucciones para hacer este arca. Versículo 15: y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Ahora, la palabra codos o la medida de codos, es la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo en que es igual a 18 pulgadas, que es más o menos la medida de la punta del dedo medio de la mano al codo, y por eso se llama codo. Ahora, si tomamos ese codo como 18 pulgadas, quiere decir entonces que el arca mediría 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Ahora, es difícil imaginarnos eso, sí, pero sería más o menos como un salón de este tamaño, un poco más largo, sí, quizás el mismo ancho y el mismo alto, con compartimientos en todos lados. Sí, vamos a ver más adelante que va a tener 3 pisos. Ahora, si tomamos en cuenta estas dimensiones, la capacidad volumétrica sería aproximadamente de 1,400,000 pies cúbicos, que equivaldría a 522 vagones de ferrocarril, de nuestros ferrocarriles modernos, con la capacidad para llevar 240 animales del tamaño de corderos en cada uno. Esto a su vez querría decir que se podrían llevar en el arca cómodamente 125,000 animales del tamaño de un cordero. Imagínense, 125,000 animales del tamaño de un cordero. Ahora, si nos ponemos a ver las especies de animales, hay muchos más animales pequeños que gigantescos, ¿sí? Aun cuando hubieran sido dinosaurios los que tuviera que llevar, hubiera podido llevar dinosaurios bebés y no serían tan grandes. Aun cuando tuviera jirafas, hubiera podido llevar jirafas bebés y no tendrían que ser tan grandes, y así sucesivamente. Hace poco, un hombre de Holanda, se llama Johan Hubers, construyó una réplica del arca. Literalmente, así como Dios le dijo a Noé que lo hiciera, ¿sí? Se necesitó 20 años para poder construirla. ¿Pueden poner la primera foto, por favor? Ese es el arca que él construyó. Literalmente es del mismo tamaño que Dios le dijo a Noé que la construyera. La siguiente foto. Ese es por dentro del arca. Note que tiene compartimientos por todo lugar y tiene andamios por donde se puede subir y bajar en los diferentes niveles. Note que parece uno de esos cruceros de Disney, ¿no es cierto?
Y curiosamente, las dimensiones del arca que Dios le dio a Noé, se ha descubierto ahora que los barcos, esas son las dimensiones perfectas para que un barco no se caiga de un lado o del otro. Las dimensiones perfectas. La próxima foto, por favor. Note los compartimientos para los animales. Si hubiera llevado elefantes de un tamaño ya crecido, quizás hubieran cabido muy bien en un compartimiento generalmente pequeño. La que sigue. Note las vacas ahí también. Esto es literalmente esa arca que se construyó. Un día voy a ir a Holanda, voy a ahorrar todo mi dinero, voy a ir a Holanda para ir a ver el arca esta que construyó este camarada. Porque es impresionante. ¿Tenemos otra? ¿Ya se acabó? No. Pero miren, pueden buscarlo en el internet, ahí están todas las fotos, hay videos, nomás que todos los videos que encontré eran de 6 o 7 minutos y todos eran en inglés. Pero podemos ver que lo que Dios le dijo a Noé que hiciera era algo exacto, era algo que iba a funcionar. ¿Sí? ¿Saben qué? A mí no me gusta cuando sé que cuando las instrucciones que Dios me da son exactas. No me gusta. Porque cuando entiendo la exactitud de sus instrucciones, no puedo hacerme ni para un lado ni para otro. Tengo que seguirlas exactamente, y al no seguirlas me estoy rebelando contra Él. El domingo pasado, al hablar a las hermanas de que deben someterse a sus maridos como al Señor en todo, puse una canasta atrás del auditorio y dije, si alguien tiene alguna pregunta acerca del tema que estamos hablando, por favor, haga esa pregunta, no ponga su nombre, no ponga nada, póngale en la canasta. Si no hay ninguna pregunta al final del servicio, quiere decir que todo mundo entendió claramente de lo que se habló. Y si todo mundo entendió claramente de lo que se habló, entonces no hay razón para no seguirlo. ¿Sabe cuántas preguntas había en la canasta cuando terminamos el servicio? Ni una sola. ¿Sabe qué quiere decir? Que Dios fue muy claro. Que todo mundo entendió y pregunté, ¿entendieron? Sí. Amén. Quiere decir que las hermanas que salieron del servicio el domingo en la mañana salieron siendo las mujeres más sumisas a su marido que jamás se hayan visto aquí en la tierra. Bueno, las que fueron. Las que no hay nada que pueda hacer. La semana que entra va a ser para los caballeros y va a ser lo mismo, pero no me gusta cuando Dios me da instrucciones exactas, porque cuando me da instrucciones exactas no hay para dónde hacerme. Y eso fue lo que le dio Dios a Noé, instrucciones exactas. Versículo 16, y me tengo que apurar porque tenemos algo especial ahorita. Versículo 16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le promete a Noé que va a establecer un pacto con él, del cual vamos a hablar cuando lleguemos al capítulo 9, pero va a ser un pacto con él de que nunca más va a destruir la tierra por medio del agua. Pero es importante notar aquí que la obediencia de Noé fue para beneficio también de su esposa y de sus hijos. Y esa debe ser una gran lección para nosotros. Porque una manera de asegurarnos de que nuestra familia va a ser bendecida por Dios es que nosotros mismos nos sometamos siempre a la voluntad de Dios. Si queremos que nuestra familia sea bendecida, debemos someternos a la voluntad de Dios y con seguridad van a ser bendecidos. Versículo 19 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, y de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengas vida, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y note el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a qué,
a todo lo que Dios le dijo. Obedecer en todo lo que Dios manda es lo que nosotros como cristianos debemos de siempre buscar, así como Noé. Yo sé, a veces no es tan fácil, especialmente cuando Dios nos pide que hagamos cosas tan ilógicas para nuestra mente humana, como amar a nuestros enemigos, como hacer el bien a los que nos persiguen y nos ultrajan, como orar por los que quieren hacernos daño. Pero ¿saben qué? Esa no es excusa para desobedecer. Dios lo dice y nosotros debemos obedecer. Me imagino que no ha de haber encontrado Noé una tierra sin oposición a lo que él estaba haciendo, especialmente cuando hablaba del diluvio que vendría sin haber visto algo semejante antes, sin poderlo explicar a quienes preguntaban qué es eso. Me imagino que ha de haber tenido problemas con sus hijos cuando los ponía a ayudarle en la construcción de esta arca, mientras ellos miraban que sus amigos andaban por allá jugando y divirtiéndose sin la más mínima preocupación, mientras ellos tenían que ayudar al loco de su padre a construir esta arca, que ¿para qué iba a ser? Pero Dios le había dicho lo que iba a pasar, y aunque no sabía cómo ni cuándo, él se dio a la tarea de prepararse él y preparar a su familia para que cuando esto sucediera, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos juntamente con él pudieran salvarse del diluvio. Como cristianos, ese debe ser nuestro corazón también. Prepararnos nosotros, preparar a nuestra familia. ¿Vamos a tener oposición? Sí. A veces en nuestra misma casa va a haber oposición. Pero tenemos que hacerlo. Porque así como en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, así como en los días de Noé todo seguía igual y no supieron cuándo, pero vino el diluvio y solamente 8 personas se salvaron, así va a ser la venida del Hijo del Hombre también. Va a venir de repente, va a venir como ladrón en la noche. Nadie lo va a estar esperando y va a haber muchos que se van a quedar atrás. Preparémonos entonces, porque puede ser esta misma noche. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Oremos.